cuando entrevisté al doctor Romero, hace ya creo que 2 semanas atrás, ¿se acuerdan que entrevisté al doctor Romero y yo le pregunté, doctor Romero, ¿qué puede pasar cuando, luego de que la medida cautelar se termine por caer? ¿Qué puede pasar con la medida cautelar que interpuso la Federación Peruana de Fútbol cuando la declaren fundada la apelación del consorcio? ¿Qué puede pasar si el séptimo jugador comercial suspende esa medida cautelar? ¿La Federación Peruana de Fútbol puede intentar algún paso más? ¿Puede interponer algo más? Y el doctor Romero me dijo, no, porque ya no existe ninguna instancia más. Bueno, probablemente hay salvo algo que pueda pasar, y me aclaró esto. En el Perú pueden pasar cualquier cosa, es el país de las maravillas y de las cosas imposibles. ¿Qué puede pasar? Bueno, que el FPF pueda llevar el caso, ¿no?, a la Corte Suprema vía por una casación. Fue lo que me dijo a mí el doctor Romero. Y fíjate cómo es la vida y cómo es el tema de todo esto. Y es que el día 3 de julio, ¿vale? Te voy a dejar esto acá para que lo veas. Con respecto al proceso de declaratoria judicial por los derechos de televisión, la parte demandante de la Federación Peruana de Fútbol presentó el 3 de julio un recurso de casación ante la segunda sala civil comercial. Como te vuelvo a repetir, como ya me lo había adelantado el doctor Romero, esto, el recurso que quiere poner la parte legal de la federación, que es el doctor Caro, que cada vez que hace algo parece que habla para cagarla más, que cada vez que habla para mentir, ¿no? Como por ejemplo el tema de los contratos, intentó presentar una casación, y al final, ante esto, el séptimo jugado comercial termina rechazando este recurso de casación. Y no solamente eso, hermano. Mira esto. Te lo voy a leer para que sepas de qué carajo estoy hablando. Ok, mira. Corte Superior de Justicia de Lima, expediente de declaración judicial, Ceballos Quintero Percy, Tratado Medianero, Consorcio Latinoamérica, tal. Federación Peruana de Fútbol. Listo, número 5. Dado cuenta que en el escrito número TATATA presentado por la Federación Peruana de Fútbol, atendiendo primero que mediante el escrito la demanda en mención, el recurso de casación del 23 de junio expedida a la Sala Superior respecto al Código Penal, bueno, vamos a ir a la parte final, ya, que está acá. Carajo, a la parte final, que es esta. Que es, se dispone, ¿no?, la resolución final. 1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el demandante de Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, FPF, contra la auto de vista contenido en la resolución número 3 de fecha 23 de junio del 2023. Y no solamente eso, es que además de que le rechazaron el recurso de casación, el juzgado comercial le ha impuesto una multa equivalentes a 10 unidades de referencia procesal, que son 4.950 nuevos soles, a la parte demandante FPF, quien deberá cumplir con consignar dicha suma a la orden del Poder Judicial, debiendo a cubo en su oportunidad formal lo respectivo. Me explico. Ya el doctor Romero nos había dicho que esto no iba a suceder y que no iba a pasar. Sin embargo, la gente que asesora a este tipo, creyó
que las cosas iban a pasar como si nada. Que se podía hacer. Y el doctor Romero lo dijo, ¿no? No debería salir improcedente. Pero este es un nuevo intento fallido de la Federación Peruana de Fútbol por intentar ganar un poquito de tiempo, diría yo, con respecto a quizás encontrar alguna manera de poder salirse con la suya, pero al final no lograron conseguir eso. ¿Qué querían hacer? Anular la resolución que anulara la medida cautelar. Eso es lo que estaba buscando el señor Lozano. Quería anular la resolución que anulaba la medida cautelar. El doctor Caro, que siempre se encarga en dar entrevistas y decir que los derechos, cada rato, creo que debería evaluar bien cuál es su defensa y cuál es su postura, porque ya nos estamos dando cuenta que mediante el tema legal, cada vez más la Federación Peruana de Fútbol y toda la gente que está con ellos, cada vez más están contra las cuerdas, cada vez más están contra la pared. Por más que sí, ellos siguen al mando en lo deportivo y demás, cada vez más se están cerrando todos los caminos de la Federación Peruana de Fútbol. Yo te pregunto a ti, mi rey, ¿qué crees que pueda pasar con todo esto? ¿Hasta cuándo crees que la Federación Peruana de Fútbol va a seguir jugando a intentar maniobrar creyendo de que todo esto le pertenece e intentar apoderarse de algo, de una liga, lo cual la FIFA recomienda que no debería manejarse de esa manera, por lo que deberían crear un plan estratégico, el cual no tiene la Federación Peruana de Fútbol? ¿Hasta cuándo debería estar así? En este camino yo creo que la FPF está camino a, directamente, a perder, y me parece a mí que cada vez más está cerca de meterse en un problema mayor que va a terminar teniendo barrotes de por medio. Si te gustó el video, déjame tu like. Si quieres comentar algo al respecto sobre este y sobre Dino Caro, dime en los comentarios. Yo te voy a leer, mi rey. No te olvides suscribirte al canal. Y como siempre, arriba Alianza, toda la vida, papá.